Ya el 1 de mayo, con la emisión del decreto 2752, se han establecido la obligatoriedad de autorizaciones previas para varios productos, entre ellos los muebles acabados en madera. Es una de las medidas que hemos tomado para proteger a la industria nacional, para garantizar que nuestros productores puedan competir de mejor manera en el mercado nacional. Esta segunda iniciativa, que busca que accedan a más materia prima y a materia prima de mayor calidad, y además articular a todo el sector con proveedores de materia prima e insumos, es parte de estas acciones que están orientadas a fortalecer al sector transformador de la madera. Así que quiero reiterar la invitación a todos los productores carpinteros, ya sean artesanos, ya sean microempresarios de la ciudad de La Paz, del Alto, que participen en esta feria los días 19 y 20. Reitero, el día 19 en el depósito de la ABT en zona Rosas Pampa, en la avenida Litoral, en la zona franca industrial del Alto. Y el día 20 la rueda de negocios se va a realizar en los ambientes del Consejo Central de la Federación y Asociaciones de Artesanos del Alto, COSEDAL, ubicado en la Ceja del Alto, avenida Jorge Carrasco, al lado de la Alcaldía Municipal. En el marco de esta feria, además, vamos a organizar una visita al Centro de Innovación Productiva en Madera de ProBolivia, que va a permitir que nuestros productores conozcan los servicios productivos que brinda esta instancia, orientados a mejorar la productividad y la calidad de sus productos. Tener resoluciones, las diferentes unidades productivas, siempre hablo de talleres unifamiliares como artesano. Yo también soy artesano, he viajado, conozco muy bien diferentes lugares que hemos visitado en las negociaciones mediante el viceministerio, también con ABT. Entonces, de esa manera, no quiero cansarles mucho, darles la bienvenida y el agradecimiento por este incentivo, porque nos están matando los productos chinos, brasileños y peruanos, y qué mejor esta situación va a ser un alivio para los hermanos carpinteros y poder tener la materia prima en los diferentes talleres que se está vendiéndose el día 19, ya nos han dicho desde el domingo van a ir a ver los hermanos carpinteros y poder escoger cuál de los lotes van a adquirir. Muchísimas gracias.